Sí, hay bastantes casas afectadas. Todo lo que es a orilla de la carretera federal. Habitantes de Santa María Jaltianguis, municipio de la Sierra Norte de Oaxaca, piden ayuda para sofocar un incendio forestal que ya afecta a su comunidad. El incendio comenzó a mediodía de este 25 de marzo y ya afectó varias viviendas. La comunidad se encuentra incomunicada. Pues prácticamente todas las comunidades de por aquí pues vivimos en nuestros límites, pues ya todo alrededor tenemos ya monte, bosque. Lamentablemente ahorita el fuego llegó hasta donde está la torre de cables de alta tensión. Entonces aproximadamente como a las 3 bajó Comisión Federal de Electricidad y cortó la energía. Entonces toda la comunidad ahorita no tiene energía. A las 7 de la noche, al lugar habían llegado integrantes de Protección Civil del estado de Oaxaca. Sin embargo, el estiaje contribuyó a que las llamas se extendieran hasta la comunidad vecina de San Miguel del Río. Había muchísimo humo, muchísimo humo. No podíamos acceder a la comunidad porque únicamente estaban accesando personas, ciudadanos aquí de Ixtlán o personas que se acercaran a apoyar. En medio de la pandemia por el coronavirus, las 600 personas que habitan Jaltianguis permanecen incomunicadas y los trabajos para sofocar el incendio continúan.